Estamos en Innovación Estudio con Rosy. Y el día de hoy, Jerusalén ha decidido que va a donar su trenza, ¿verdad? ¿Por qué decidiste, princesa, que vas a donar tu trenza? Porque quería donar por las niñas que tienen cáncer. Que tienen cáncer. Bueno, el rato las vamos a ir a llevar y bueno, vamos a ver el proceso, a cortar. ¿Lista? A ver, ahí está la trencita. Lista, perfecto. A ver, Menora, vamos a echarla ahí. Listo, ok. Oh my goodness, look at princesa. Wow, very good. Bueno, pues hemos llegado a este lugar que se llama Alianza Anticáncer Infantil. Ella viene a donar su trenza. Okay. Jerusalén. A ver. A ver, así está bien así, ¿verdad? Sí, está perfecto. Perfecto. ¿Nos podría explicar un poquito qué es lo que se hace, qué es lo que pasa con la trenza? Ah, está perfecto. ¿Cuántas se necesitan para hacer una peluca o cómo? A ver. Sí, para hacer una peluca se requieren de 8 a 9 trenzas. Ok. Ok. Estos los mandamos a Ciudad de México. Okay. Y ellos nos mandan ya las pelucas hechas. Vienen quedando como las que tenemos por acá. A ver, mire, vamos a ver. Ay, mire qué bonitas. Ajá. ¿Y estas las usan los niños o puede ser un adulto también? Realmente, bueno, cualquier persona que necesite una peluca, okay, nos estamos ayudando. Ok, vienen perfecto. Vienen aquí y se las entregamos. Ay, mire, pues qué bueno. Se nos entrega la psicóloga. Ah, bueno. Pues nosotros venimos de San Antonio, Texas. Ok. Pudimos haberla donado allá, pero dijimos, no, vamos a donarla aquí. Así es que ya se cortó aquí el cabello, se lo acaba de cortar. En su vida se había cortado. Y ahora sí, ya se decidió. Va. Ok, bueno, muchas gracias. Hasta luego, bye. Bye.